Y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Hola Carlos, la verdad es que siempre es un placer poder disfrutar de un gran partido. La temporada ha sido larga y difícil, pero este partido puede decidir por fin quién será el campeón. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Para mí las bandas van a tener un papel muy importante en el partido, ¿eh? Si el balón circula, veremos goles, esa es una ley del fútbol. Un estadio imponente. Comienza el partido. La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. Y vaya si se dejan oír. Pita el árbitro y el balón en juego. Pega fuerte hacia adelante. Esta jugada huele a peligro. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. ¡Gran acción defensiva! No llega el balón. No cortar el pase. El saque de banda. ¡Qué gran labor defensiva! ¡Qué bien en el ataque! Han perdido la pelota. ¡Qué bien guardan la pelota! ¡Quieren atacar! ¡Cabecea en plancha! Desde ahí, imposible que le dejen seguir. Se abre la banda. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Saca un buen disparo. Ese disparo se desvió por la defensa. Directamente al centro. Y prueba uno. La intención era buena, pero el tiro ha salido demasiado desviado. Pues la verdad, no ha sido mal disparo, pero ya ves que la pelota no tiene para poner un centro. Allá va el centro. Una defensa muy atenta.
Intercepta. Finalmente pierde el balón en zona de peligro. Abre el campo a un lado. Va a marcar, no puede fallar. Por encima del larguero, el portero. Fíjate que han desperdiciado esta gran ocasión, pero para mí no va a ser la última que tengan hoy. Se anticipa a todos el guardameta. Colgar el balón al área. ¡Cómo despejó! Debe colgar el balón al área. Puede buscar a un compañero dentro del área. Ha tenido el empate a tiro. Estas son precisamente las jugadas de las que luego uno se acuerda cuando el resultado es malo. Tienen todavía el balón. Debe colgar el balón al área. Se fue, por lo que es saque de puerta. Ganan por un gol y en 5 minutos
estaremos en el descanso. De ahí es el sitio para poner un centro. A duras penas consiguió despejar. Se va a la derecha. La gente respira tranquila. No hay que tener miedo a fallar. No hay que tener miedo a fallar. Este juego, si no se chuta, no se va. De nuevo. Intenta superar la defensa por bajo. Debe colgar el balón al área. Largo buscando amplitud. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. A pesar del resultado a su favor, yo creo que les falta creatividad, ¿eh? No tienen interés en abrir el campo por los lados y nunca han exigido mucho a su rival. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0, con el que acaba de finalizar la primera mitad. Intercepta.
Han recuperado el balón. Siempre atento el portero, se anticipa. Pase interceptado. Guardan bien el balón. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Puede buscar a un compañero dentro del área. Se abre la banda. Le ha robado la cartera al defensor y ahora se va directo hacia la puerta. Buen despeje. Debe colgar el balón al área. Ahí va volando. Bien, alejó el peligro. Una gran intervención y aleja del peligro. Coordinó perfectamente su carrera y buscó un hueco entre los defensas, ¿eh? Luego solo tuvo que correr a por esa pelota y batir el portero. Y la lanza en largo. Balón para el rival. Magnífico y veloz ataque. De cabeza. No se ha podido marchar. Corta bien el balón, pero ahora se está complicando. Todavía tienen la posesión. Llega el destarazo. Recuperado el balón. Busca algún espacio abierto. ¡Gran pase! La despeja y aleja el peligro. Recupera la pelota. ¡Dentro del área! Solo quedan 15 para el final.
¡No, así no! Se queda con la pelota. Entrada terrorífica. Ha concedido tiro libre. Cartulina amarilla. El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca. Pudo ser roja. La verdad es que el público así lo reclama. Puede probar el lanzamiento directo. ¡Prueba suerte! El portero está enchufado. Se ha adelantado. Falta cometida sobre... Hay que tomar una decisión, o el centro o el chut. Bien, bien defendido. Tienen todavía el balón. Despeje de cabeza. Un buen pase a través de la defensa. Han perdido la pelota. Buen balón al espacio libre. Vaya retrato le acaban de hacer. Desliza a través. Consigue esa falta. Justo al hueco. Pierden la posesión de la pelota. Ha regalado una falta. Sentenciado el encuentro. Me pregunto una cosa. ¿Alguien tenía dudas sobre lo que iba a pasar cuando agarró la pelota? Nadie, seguro. En cuanto le tocaste a la derecha, solo hay un lugar donde pedir la pelota. ¿Verdad? Indica tiro libre. Sonó el silbato. Se acaba el encuentro. Lo lograron. Han terminado la temporada. Y ese abrazo en el que se funden ahora simboliza el esfuerzo de todo un año. Este día será inolvidable para la afición. Muchos años para llegar al momento en el que la Copa es suya. ¡Son campeones! Estupendo partido que pone broche de oro a un gran campeonato. Tuvieron que luchar mucho, pero gracias a ello han conseguido este gran éxito, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué momento! Es que no saben los jugadores qué hacer, si reír, si llorar. ¿Cómo lo celebran con el público? Es que de verdad, este momento para un futbolista es inolvidable. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios.